Adiós, señor chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisma Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume. Hermanas, aquí estoy yo de que al pie del cañón. Me da mucha ilusión y me da mucha buena energía leer todos sus comentarios que me dejaron en el video pasado y los mensajes que me han mandado a la bonita red social. Así que yo dije, a mis comadres yo no les puedo fallar. La señora Patty Chapoy del Chisme Coreano no les puede fallar a mis hermanas. ¡Pinche vieja ridícula! Me di a la tarea de irme a echar la leída a ver qué es lo que está pasando con mis comadres coreanas dentro del mundo del entretenimiento. Así que si ustedes se quieren enterar el día de hoy acerca de los próximos regresos, de la chisme, acerca de sus artistas favoritos de K-pop y sobre todo del nuevo chisme que reveló la Dispatch, quédense conmigo en este video, comadres, y abróchense sus pelucas porque se les van a caer cuando yo les cuente todo lo que reveló la comadre Dispatch acerca de una conocida agencia de K-pop que anda por ahí envuelta en cosas turbias. ¡Neta, me lo juras! La Dispatch ya saben que no se guarda nada. Así que antes de comenzar con el video, les recuerdo que se pueden suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones para que ustedes se enteren cada que yo suba un nuevo video con la chisme coreano. También síganme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción, hermanas. Y dicho esto, empecemos con la video. Hermanas, pues resulta que mis comadres de Red Velvet ahorita no están haciendo nada. ¿Se acuerdan que durante el año pasado mi comadre Wendy, ya a finales de 2019, se nos fue a caer de uno de los escenarios de un programa de... no era un programa, de un festival musical de fin de año que se celebra anualmente allá en las Coreas? Y que tras mi comadre se nos cae del escenario, fracturada, la tuvieron que hospitalizar. Hace un par de semanas atrás se había informado a través de SM Entertainment, la agencia que maneja a Wendy y a Red Velvet, que la comadre ya había salido del hospital, pero pues que todavía no puede regresar a sus actividades porque tiene que seguir bajo la supervisión médica, tiene que seguir con su rehabilitación, porque el golpe que sufrió mi comadre no fue como de que, ay, me tropecé, no. Mi hermana Wendy se cayó de bastante altitud. Entonces, todo por eso, actualmente Red Velvet no puede promocionar. Y además, desde hace algunos meses atrás, se venía rumoreando dentro del fandom de Red Velvet, dentro del fandom de SM Entertainment, que posiblemente las Terciopelo Rojo iban a tener una subunidad. Y pues bueno, hace algunas semanas atrás, SM Entertainment anunció oficialmente el debut de la primera subunidad de Red Velvet, que va a estar integrada por Irene y por Sulgi. Entonces, SM Entertainment ha tenido todo esto muy guardado, no ha dado muchos detalles. ¿Cuándo van a debutar? ¿Cómo van a debutar? ¿Cuál va a ser la canción, la video, el concepto? Nada, mi comadre, tras, hermética. Pero el día 27 de mayo se reveló a través de las redes sociales de Red Velvet y de SM Entertainment lo que es la primera imagen teaser de esta nueva subunidad de mis comadres de Red Velvet. Es una imagen muy sencillita, un logotipo, y que el logotipo además está formado por la inicial de los nombres de las dos integrantes, de Irene y de Sulgi. Entonces hay que estar al pendiente porque mis comadres de Red Velvet, bueno, esta subunidad de Red Velvet ya está de qué próxima, o sea, ya están horneando, mis comadres cupcakes ya están horneando todo. Ay, hermanas, y agárrense la peluca y miren, yo hasta me voy a agarrar de acá del sofá porque resulta que la Dispatch, hermanas, no nos acaba de lanzar un chisme y nos lanza otro y bombazo que soltó esta semana, porque resulta que a través de un artículo de Dispatch se informaba que supuestamente el CEO de Playdis Entertainment había registrado unas de las canciones de East One a nombre de su esposa a fin de poder cobrar las regalías. Y miren, este pedo está un poquito enredado, entonces se los voy a tratar de resumir y de contar a modo de que ustedes lo entiendan. Resulta que el CEO de Playdis Entertainment, que se llama, ahora verán, Han Sung Soo, había estado participando hasta hace como dos meses en las producciones de los álbumes y de las canciones de los comebacks de las comadres de East One. Pero hace un par de semanas atrás este CEO había dicho, ¿saben qué, hermanas? Yo ya no puedo seguir trabajando con las East One porque necesito darle tiempo
a los artistas que están bajo el manejo de mi agencia, porque pues mis comadres de esos grupos no estaban promocionando y este CEO se estaba únicamente centrando en producir los regresos de la Sis One. Hasta ahí todo bien, pero resulta que Dispatch esta semana reveló pues por ahí algo turbio, algo un poquito shady, porque resulta que mientras este CEO estaba produciendo y estaba componiendo y estaba haciendo los arreglos de las canciones que lanzaban mis comadres de IZONE, pues no la registraba a su nombre, sino la registraba a nombre de su esposa. Y así, al final de cuentas, quien terminaba recibiendo las regalías de todas estas canciones, pues era la esposa, de nombre, porque no se sabe si realmente ella cobraba los dineros. Pero lo que informaba Dispatch es que pues esto no se valía, que supuestamente es algo como medio turbio. También Dispatch informaba que había por ahí un pedo, algo turbio con una de las canciones que habían sido parte de la competición de Produce 48. Resulta que para esa temporada del programa se utilizó una canción, pero después esa canción la volvió a grabar el grupo IZONE, y que ya en la versión nueva de IZONE ya aparecía el nombre de la esposa del CEO de PlayDisc Entertainment, mientras que en la versión original que se utilizó en el programa de competición no aparecía el nombre de la esposa del CEO de PlayDisc Entertainment. Yo sé que ya se hizo un desmadre, comadre. Es que obviamente ya salió el CEO de PlayDisc Entertainment a decir: oigan, ¿saben qué? Sí, yo utilicé el nombre de mi esposa para registrar los derechos que a mí me correspondían de estos álbumes, de estas canciones, pero yo tomé la decisión de no registrarlas a mi nombre. Es decir, en los créditos de las canciones y de los álbumes no aparece el nombre del CEO de PlayDisc Entertainment, sino el de su esposa. Y él dijo: sí, ¿y qué? Yo lo hice porque yo no quería que apareciera mi nombre, y es evidente que yo tengo que cobrar regalías de mi trabajo, pero puse el nombre de mi esposa. Me equivoqué, nunca lo hice con una mala intención, nunca lo hice con la intención de querer ganar más dinerito. Simplemente puse el nombre de mi esposa para reclamar los derechos de mi trabajo. Y hasta ahí no pasa nada. Obviamente Dispatch no ha dicho nada acerca de este pedo, pero pues evidentemente el público coreano no se quedó callado ante esta situación, y se fueron pues a atacar y se le fueron encima a la comadre CEO de PlayDisc Entertainment. Que oigan, hablando de PlayDisc Entertainment, hermanas, van a quedar locas con esta agencia. Recordarán que desde hace como, ¿qué te digo yo?, 3-4 meses atrás se ha estado rumoreando que Big Hit Entertainment quiere comprar PlayDisc Entertainment, y por ahí Dispatch y otros medios de comunicación han sacado reportes, han sacado artículos de que supuestamente PlayDisc Entertainment ya le pertenece a Big Hit Entertainment. Y hasta hace una semana y media Big Hit Entertainment había sacado un comunicado en el que dijo: oigan, todavía no lo compramos, estamos todavía platicando con las comadres de PlayDisc Entertainment, pero no hemos llegado a un acuerdo que nos beneficie a todos. Porque hace dos semanas salió un artículo allá en Corea del Sur donde se afirmaba que Big Hit Entertainment, o sea la agencia de BTS, ya había comprado a las comadres de PlayDisc Entertainment. Pero Big Hit Entertainment dijo: no, no señoras, todavía no se compra, todavía no se ha hecho la transacción. Pues resulta ahora, comadres, que el día de hoy se reveló que, pues sí, que PlayDisc Entertainment fue adquirido en gran parte por Big Hit Entertainment. Todavía PlayDisc Entertainment no es al 100% de Big Hit Entertainment. Lo que se informó es que el CEO de Big Hit Entertainment compró acciones de PlayDisc Entertainment para que PlayDisc Entertainment sea manejado por Big Hit Entertainment, pero al mismo tiempo no. Ustedes van a decir: vieja loca, explícate porque no te entendemos. Pues resulta que Big Hit Entertainment compró la gran mayoría de las acciones de PlayDisc Entertainment, y entonces Big Hit Entertainment se convierte en uno de los dueños de PlayDisc Entertainment. No en el dueño absoluto, pero sí es el accionista mayoritario. Lo que dijo Big Hit Entertainment es que habían llegado a un acuerdo, que estaban muy contentos por haber formado esta alianza, y que PlayDisc Entertainment, al igual que Source Entertainment, que ya fue adquirido por Big Hit Entertainment, ya dije mucho Entertainment, pero bueno, al igual que la otra agencia de Jifrien, que también ya fue comprada por Big Hit Entertainment,
dijeron que van a dejar a PlayStation Entertainment manejarse como lo viene haciendo ahorita, van a seguir trabajando como hasta ahorita lo han hecho con los grupos que tiene PlayStation Entertainment, pero que pues toda la administración y que la parte operativa, la parte de la distribución de toda la mercancía y de todo lo que salga de PlayStation Entertainment, pues va a estar bajo el manejo de PlayStation Entertainment. Ellos no se van a meter a la parte creativa, ni tampoco a la parte de composición y de producción de los grupos de PlayStation Entertainment, pero pues al final de cuentas quien termina administrando los dineros y quien termina tomando decisiones, pues sí va a ser PlayStation Entertainment, no nos vamos a hacer pendejas. El fandom de todos los grupos de PlayStation Entertainment estaban pues muy contentos porque esto ya se venía rumoreando desde hace bastante tiempo. Y en la actualidad, Big Hit Entertainment es de las empresas y de las agencias de K-Pop que más rápido está creciendo y que más agilidad tiene ahorita en sus dineros, en sus promociones. Y con el alcance que ha tenido BTS, pues a Big Hit Entertainment se le han abierto muchas puertas alrededor del mundo, principalmente en la industria musical de Estados Unidos. Entonces, esto es una buena oportunidad para PlayStation Entertainment, para que ya le eche ganas y me promocione a todos los grupos que tiene. Porque, o sea, sí muy contentas, nos está promocionando a Nudes, nos está promocionando a Seventeen, pero las After School, qué pedo. Y las Orange Carmel, qué onda. Entonces, pues mami, ponte a trabajar, mami, no te quedes ahí. Porque, pues sí, muy chula, ya te compró la otra, pero tampoco te duermas a tus laureles. Promocioname a las otras porque no estamos viendo, no estamos produciendo, hermana. Entonces, pues la bendición y ojalá me rescaten a estos dos grupos. Personalmente me gustan mucho las After School, entonces el beso para mis comadres y ojalá me las recuperen pronto. Oigan, hermanas, y pasando a otro tema, recuerdan que hace como 3 o 4 videos les conté que había por ahí algunos rumores de que posiblemente la película que estaba protagonizando Song Joong-ki y que se había venido a grabar a Colombia iba a ser cancelada porque ya se habían acabado los dineros y porque había mucho rumor por ahí. Hermanas, pues resulta que el día de hoy se anunció a través de un comunicado de la producción de esta película que la filmación, el rodaje de esta película se va a posponer hasta 2021 por el tema de la maldita. Ya ven que el tema de la maldita hizo que las comadres Song Joong-ki y todo el equipo de producción que estaba grabando en Colombia se tuviera que agarrar sus cajas de huevos, sus maletas y órale, se montaron a su burro y vámonos para Corea otra vez. Ah, pues ahora ya la producción dijo que debido a todo este tema, pues se va a cancelar la producción de esta película hasta 2021. Van a retomar las grabaciones para poder concluir el proyecto. Esta nueva película de Song Joong-ki, pues era bastante prometedora porque se trataba de jóvenes que habían emigrado hace bastantes décadas a Bogotá, a la capital de Colombia, provenientes de Corea. Entonces, como que todo ese movimiento social se iba a tratar de reflejar en esta película, pero pues ahora se pospuso. Todo esto viene después de ese escándalo que surgió hace como 2 semanas que les digo. Y pues, hermanas, pues ese medio de comunicación equivocado no estaba. Otra agencia que está envuelta como en un pedo, como en un escándalo, y que le llovieron los comentarios negativos por parte de los internautas coreanos, fue Wallin Entertainment. Y es que resulta que su grupo femenino Lovelies estuvo envuelto en una controversia luego de haber sido acusadas de no ser unas buenas compañeras, de vender productos que no debían de vender. Y ustedes van a decir, ¡uy, cuéntanos! Pues resulta que los internautas coreanos, ya ven que son mucho de andar metidos en la internet, descubrieron en una plataforma de venta de segunda mano que una persona estaba vendiendo un álbum de Oh My Girl que fue regalado a las integrantes de Lovelies. Resulta que este álbum estaba firmado y tenía la dedicatoria para las integrantes de Lovelies y para el grupo Lovelies, porque había de que nombres específicos ahí de a qué integrante iba dirigido el álbum. Y una persona a través de estas plataformas de ventas de segunda mano estaba vendiendo este álbum, o sea de que quería sacar su dinerito. Obviamente cuando Wallin Entertainment se enteró de este pedo dijo, no, esto no puede estar pasando. Aquí ninguna persona del staff, ni del equipo de Lovelies, ni las mismas integrantes de Lovelies tienen permitido vender mercancía oficial a través de estas páginas, ni mercancía que se les regala de otros grupos, ni nada. O sea, esto
alguien se robó este producto y lo está vendiendo al internet. Entonces Walling Entertainment pidió a la policía investigar todo este pedo, investigar la dirección IP de esta persona, a ver de quién se trata, de descubrir su identidad y para saber, a ver, mami, o sea, si tienes el álbum y si lo tienes, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo obtuviste? ¿Te lo tuviste que haber robado? ¿O quién te lo dio? Obviamente todo esto surgió luego de que el público coreano se fuera a atacar a las integrantes de Lovelies y al equipo de Lovelies de decir que ellos habían robado o que no apreciaban el regalo de otros grupos y que por eso lo estaban vendiendo a través del internet. Principalmente quien recibió varios comentarios negativos fue el staff de Walling Entertainment, el staff de Lovelies, porque pues los estaban acusando de que ellos a lo mejor se habían robado este álbum y lo estaban vendiendo de que por el internet. Obviamente Walling Entertainment no ha dicho nada, lo único que dijo es que ya pidió a la policía que se investigue esto para saber quién es la persona que está detrás de todo esto y para saber si sí es que tiene el álbum, cómo es que lo obtuvo, y si no, pues lo van a acusar de fraude porque anda vendiendo algo que no tiene y algo que no es de esa persona y algo que no le pertenece. Oigan, hermanas, y ya casi para terminar con este video, los regresos de esta semana. Pues se acuerdan que en el video pasado que les subí de Chisma Coreano les hablé acerca del récord que había obtenido Baekhyun de EXO al tener una gran cantidad de preórdenes de su nuevo lanzamiento. Pues ahora se ha informado que Baekhyun con su canción Candy se ha colocado dentro de los primeros lugares de popularidad tanto en las listas de Corea como en Billboard. Pero también su nuevo lanzamiento, su nuevo mini álbum, ha sido número uno de que alrededor del mundo, mi comadre, rompiéndola toda, demostrando por qué EXO es uno de los grupos favoritos dentro del K-Pop. Y hablando de regresos, mis comadres de TWICE están de que a la vuelta de la esquina con su nuevo lanzamiento. Este lanzamiento, que sale el 1 de junio, viene luego de su lanzamiento desde el mes de septiembre de 2019 con Feel Special. Hermanas, estas comadres de TWICE la vienen rompiendo durísimo porque desde los teasers, desde las imágenes teaser de este nuevo lanzamiento, las hermanas ya están demostrando lo perras que son. Porque el video se ve muy floral, el video se ve muy mono, muy al estilo de TWICE, pero al mismo tiempo no tan TWICE. No sé si me están entendiendo, pero la canción, todavía no se ha revelado la canción, pero el video teaser de su video musical, hermanas, está de que volándole la peluca a todo mundo. Y TWICE, ¿de qué tendencia allá en Corea? Dentro del K-Pop las comadres están dominando la escena. Entonces hay que estar al pendientes para el 1 de junio, que sale, se revela este nuevo lanzamiento de mis hermanas de TWICE. Otro grupo femenino que regresa para la temporada de verano, para el mes de junio, a mediados de junio, es Wakey Makey. Una fuente cercana a Fantasia Entertainment, que es la agencia de este grupo, anunció que las chicas de Wakey Makey ya grabaron la canción, ya tienen las fotos de la portada de este nuevo lanzamiento y que ya se están preparando para grabar la video musical. Hermanas, las Wakey Makey pues también están de qué, dominando. Y ya, para terminar, las Jifrien, hermanas, las Jifrien puede que regresen durante la temporada de verano con un nuevo álbum. A pesar de que Source Entertainment, la agencia que se encarga del manejo de Jifrien, no ha revelado nada en específico, lo único que dijo la agencia luego de que se revelaran algunos rumores del posible regreso de Jifrien, pues de que las comadres de Jifrien sí están como de que preparando algo por ahí, pero todavía no pueden revelar nada 100% porque todavía no hay una fecha exacta para el regreso de las comadres de Jifrien. Recordemos que el último regreso de Jifrien también fue por allá del mes de febrero, que fue su primer regreso luego de que Source Entertainment fuera comprada por Big Hit Entertainment. Ahora, si es que se confirma el regreso de la Jifrien para el mes de junio, para la temporada de verano o para el mes de julio, pues va a ser el segundo regreso con el manejo de Big Hit Entertainment, o sea, bajo la compra de Big Hit Entertainment. Entonces hay que igual estar de que por ahí monitoreando a mis comadres. Y pues bueno, comadres, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Esténse al pendientes ya de los próximos videos. Yo sé que ya quieren que hable de dramas, pero espérenme, me pongo al corriente con el drama porque yo no lo he visto. Yo sé que ustedes ya están de que hambrientos de que yo les hable del drama de Imino, de todo el pedo que hay ahí en ese drama. Pero hermanas, yo no me he puesto al corriente. Cuando yo me ponga al corriente van a tener que aguantarse el video de 1 hora que les voy a hacer solo de la actualización. Pero pues bueno, hermanas,
Hasta aquí el video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales y pues nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.